Miembros de la Sociedad Misionera Mundial Hijos de Dios visitaron los recintos del Hospital San José para realizar una benévola acción, la cual es donar una unidad de sangre por persona. Nosotros somos de la Iglesia de Dios, participamos en esta donación porque creemos en Dios Padre y Dios Madre, ya que ella nos enseña con amor donar para salvar vidas, así como nuestro Padre Jesús se sacrificó, ¿no?, y derramó su sangre, ¿no?, para perdón de todos nosotros. Igual nosotros también donamos sangre para poder salvar también vidas. Eso es lo que nos enseña nuestra Madre Jerusalén. El representante de estas 15 personas, el señor Ever Vergara Cometidos, indicó que es un agrado formar parte de esta gran ayuda, la cual puede salvar decenas de vidas humanas. Bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios por esta gran bendición que nos ha permitido mostrar la gloria de Dios mediante donación de sangre, y también al Hospital San José, que nos ha apoyado en todos estos asuntos de donación de sangre, ¿no? Realmente, la Iglesia de Dios no es la primera vez que hace estas obras, sino lo hace a nivel mundial. Y también ya en estos son los 135 grupos de campañas que hemos realizado a nivel mundial. Y realmente estamos muy contentos de que haber hecho esta gran labor, ya que es una muestra de cómo podemos amar a nuestro prójimo según las enseñanzas de la Biblia. ¿Cuántas son las personas que esta mañana han venido a donar sangre al Hospital San José de Chincha? Ahora los que han venido fueron el promedio de 15 hermanos. Y ya han pasado algunos hermanos y han donado. Realmente ahora han podido donar 5 hermanos sangre, gracias a la gracia de Dios. ¿Cómo ha recibido esta donación al Hospital San José de Chile? Bueno, yo creo que ellos, como profesionales en la materia, ¿no?, de qué es, realmente ellos están muy contentos, creo, por toda esta campaña que hemos realizado. Realmente doy gracias a ellos también, que han puesto todo su empeño para que esto salga de la mejor normalidad posible. ¿Cuál sería en todo caso su mensaje a la población de Chincha para que también siga el ejemplo que esta mañana ustedes están mostrando aquí en el hospital? Bueno, yo quisiera invocar a todo en conjunto a la sociedad que no tengan miedo a hacer esta donación, ya que también esta es una forma de cómo uno que dona también pueda tener una salud muy próspera y también mejora. Realmente invoco a toda la opinión pública que ellos también se acerquen, ya que también mañana, si no me equivoco, se realizará también la donación voluntaria a nivel nacional, y el 14 de junio también se hará a nivel, creo, del Perú, la segunda donación a nivel mundial. Por su parte, la responsable del laboratorio clínico del Hospital San José señaló que para este nosocomio es muy importante esta donación. Además, invocó a la población chinchana a ser partícipes de esta invalorable acción. Nosotros muy contentos y muy agradecidos con la Iglesia de Dios, a todos sus representantes, porque han venido así en una forma muy solidaria a dejar parte de su ser, que es algo muy importante, ese líquido elemental para salvar vidas, ¿no? Entonces, con una unidad de sangre nosotros salvamos a una persona, pero también podemos fraccionar ese paquetito y generar, no solamente, como se le dijo, y salvar una vida, sino que de ese paquete podemos nosotros fraccionarlo y extraer el paquete globular, ¿no?, el concentrado de plaquetas, el crioprecipitado y el plasma fresco congelado. Quiere decir, son 4 componentes que pueden salir de una unidad sanguínea. ¿Cuántos son en todo caso los hermanos que esta mañana han realizado esta donación de sangre? Ellos han sido 15, pero tienen que pasar una evaluación antes de donar sangre. Entonces pasan una entrevista, ¿no? Son 2 momentos importantes cuando se acerca una persona para querer hacer un depósito. Uno que tiene que ser postulante. De una vez que pasa la entrevista y ha postulado y está apto para hacer la donación, ya es un donante de sangre. Es muy importante en todo caso la donación que esta mañana han hecho los hermanos. Sí, es muy importante, ya que incluso ellos tienen una cultura de donación de sangre, ¿no? O sea, conocen acerca de esto y saben cuál es el motivo esencial de lo que van a hacer. Entonces, hay gente que no sabe acerca de esto, gente que puede pensar que uno está negociando, que puede vender la sangre, y no es así, ¿no? Hay muchas cosas por aclarar con respecto a la donación de sangre. Cuando una persona necesita una transfusión, pues tiene que hacer su depósito, ¿no? Porque ¿de dónde vamos a sacar la sangre? La sangre no se puede fabricar. Lamentablemente, nosotros tenemos que pasar sangre de otra persona, de un ser humano a otro.
pero hay que nosotros, el equipo especializado en banco de sangre, estamos calificados para poder justamente hacer esta entrevista y hacer todo el procedimiento que es el fraccionamiento hasta la conservación de la sangre, ¿no? Así es. ¿Cuál es la cantidad de sangre que han depositado hermano por hermano? Ya, de una persona, una persona puede donar 450 mililitros de sangre, que es una unidad sanguínea, ¿ya? Entonces, esa unidad no le va a afectar en nada a su salud, a excepto que esté enfermo, y por eso que nosotros tenemos que hacerle la entrevista para calificarlo y ver que realmente no esté enfermo, así es, ¿no? Esperemos que la población chinchana tome como ejemplo esta acción por parte de los jóvenes de la Sociedad Misionera Mundial de la Iglesia Hijos de Dios. We love you. ¡Ánimo, ánimo!